Bueno, sean todos y todas bienvenidos a este primer taller virtual de Duoc Laboral. Tu currículum vitae en LinkedIn. Esto comprendiendo networking. Gracias a estas redes sociales y nos vemos con el currículum vitae en este. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me veo? ¿Me escucho bien? Si te escuchas espectacular y te ves Ya. bien. Sí, ahora Súper. se escucha mejor, Sí. Bárbara. Ya, le voy a hacer yo la presentación porque delante Bárbara tiene problemas de conexión, así que voy a hacer yo la breve presentación y después, obviamente, Bárbara va a seguir con lo que resta de la charla ahí. Bueno, le damos buenas tardes, damos inicio al primer taller de nuestra Feria Virtual Laboral 2023, el cual lleva por nombre Potenciar tu currículum en LinkedIn. Quien expone en esta oportunidad es Luis Godoy, él es de OTEC InMotion y en el fondo nos va a enseñar a potenciar el uso del currículum en LinkedIn. Una vez terminada la charla o durante la charla, si ustedes tienen dudas o consultas, las pueden ir dejando en el chat que tenemos acá habilitado para que posterior a la charla podamos ir leyendo las dudas y consultas que puedan surgir y Luis las pueda ir resolviendo. Le damos la bienvenida a todos, le agradecemos a Luis y le damos el pase. Ya. Hola, buenas tardes. Como dijo Cindy, mi nombre es Luis Godoy. Vengo en representación de InMotion Tech. Ya. Una OTEC que está en proceso de crecimiento y formación. ¿Ya? En este caso, en esta oportunidad, venimos a hablar sobre cómo podemos, de cierta manera, generar nuestro currículum vitae en LinkedIn y cuál puede ser la importancia que puede cumplir este como apoyo, herramienta de apoyo para nuestro futuro laboral. ¿Ya? Entonces, primeramente me presento, como les dije, mi nombre, ya se lo dije, Luis Godoy. Dentro de mis actividades más recurrentes, consultor en el Ministerio de Economía, docente en diferentes institutos profesionales, dentro de los cuales hace un par de años atrás hice también clase en Duoc, y gerente de operaciones en RP Soluciones Tecnológicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es LinkedIn? Empecemos primeramente para entender qué es lo que es LinkedIn, si es que no lo han escuchado. No es nada más que decir una red social orientada a los profesionales, al mundo laboral, a promocionar marcas específicas, personales, empresariales, ¿ya? Te puede ayudar tanto como a buscar empleo o como a encontrar a personal para tu empresa en caso de que estés necesitando personas. ¿Ya? ¿Qué es lo que permite? Es una interacción totalmente con el mundo actual, ya que aquí tú puedes encontrar, al igual que en su homónimo o su similar, ¿cierto? Facebook, que es más como orientado a tu vida cotidiana, a tu vida personal, y todo esto va orientado a la herramienta laboral y profesional, ¿ya? Entonces, aquí tú puedes encontrar distintas cosas como tips para poder encontrar trabajo, tips para llevar una mejor relación laboral, tampoco lo que significa que también sea encapsulado a este tipo de actividades. También va a encontrar, no sé, de repente
su, ¿cómo se llama? Sus notas humorísticas, pero relacionadas a tu nivel de trabajo, ¿ya? Entonces te ayuda de manera integral, ¿cierto? Te va a ayudar de cierta manera, a llevarte en el mundo laboral. Va a encontrar, como te decía antes, notas que te van a ayudar a ir evolucionando en tu nivel, ¿ya? Entonces, más o menos, esto es una historia breve de LinkedIn, ¿ya? Formada por Reid Hoffman, ahí por ahí en el año 2000, a principios del año 2000, ¿cierto? Y en el 2003 se hace masivamente como plataforma para conectar ya a los profesionales, pero de manera bien sencilla, ¿cierto? O sea, yo soy, o de esta manera era, yo soy Pepito y mi profesión es tanto y esto es lo que hago, ¿ya? Con el paso del tiempo fue evolucionando, al igual que todas las redes sociales, ¿cierto? Van evolucionando y vamos encontrando más actividad y más cosas que podemos realizar en su interior. Entonces, en este caso empezamos a encontrar después más adelante que podíamos formar grupos de personas con un tema en común, ¿cierto? Recomendaciones, mostrar nuestras capacidades y que nuestros pares las puedan evaluar o puedan confirmar. ¿Ya? Esto más o menos en el 2011 trató de comprar la empresa SlideChart, ¿cierto? Que es la que se dedica actualmente o la página se dedica a realizar presentaciones, tú puedes subir tus presentaciones, irlas mostrando. La idea era que encontrar de cierta manera notas, información referente a tu profesión o a tu ámbito laboral. ¿Ya? Y en el 2016, Microsoft adquiere esta empresa, ¿ya? Entonces podemos decir que ahora LinkedIn deja de ser una empresa particular, o sea, personal a pasar a una empresa, a un grupo de empresas, en este caso Microsoft. ¿Ya? Entonces ahí empieza ya a evolucionar mucho más. No sé si alguien tuvo la oportunidad de conocer LinkedIn a lo que era hace un par de años atrás, unos 5 años atrás, a cómo es hoy en día, ha tenido una evolución pero gigantesca. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y por qué es LinkedIn? ¿Cuál es la importancia para los estudiantes y los profesionales? Como bien les decía al principio, la importancia de ellos es netamente que podemos encontrar temas en común relacionados a nuestro ámbito laboral, de estudio o profesional. Entonces, como decía también ahí en la diapositiva anterior, podemos encontrar grupos de, por ejemplo, si soy informático, puedo encontrar un grupo destinado a lo que es la programación y voy a seguir en ese grupo y me voy a informar y voy a tener tips y puedo tener información actualizada, mantenerme al día con lo que es mi carrera y mi profesión, que hoy en día toda carrera en realidad va evolucionando muy rápido, sobre todo lo que tiene que ver esto a nivel informático. Va evolucionando mucho, ¿ya? Nos va a permitir encontrar empleo o realizar búsquedas de empleo, ¿cierto? Como muchas plataformas hay, pero de manera más integral, más completa. Tenemos, por ejemplo, por llevarlo de cierta manera, CompuTrabajo, Trabajando.com, que son plataformas para buscar trabajo, pero si se dan cuenta, no pasa más allá del currículum vitae. LinkedIn va con su currículum vitae, más la información que puedo ir encontrando en la red, ¿ya? Es decir, voy a encontrar tips. Sí, lo que se hace muy, y a su vez lo van haciendo los profesionales, lo van haciendo tan dinámico que es entretenido, ¿no? Te vas a aburrir y no te va, no, no, o sea, no es que te vaya a aburrir en la red, sino si lo llevas a nivel profesional, vas a encontrar muchas cosas a nivel de gestión, programación, niveles técnicos, etcétera. ¿Cierto? Bueno, como nos permite hacer búsqueda de empleo, a su vez también permite a las empresas ir buscando a los candidatos ideales para los puestos que requieran, ¿ya? A través también les sirve de apoyo lo que les decía, las publicaciones que esta persona va haciendo, me sirve, no me sirve,
Puedo revisar el currículum, puedo dejar netamente solo el currículum, como lo hacen muchas personas, lo van dejando ahí, ¿ya? Y al ser dinámico, te permite ir buscando a través de la información directa que publican cada dato. ¿Ya? Y como les decía, el búsqueda nos permite, como dice el último punto, búsqueda del mismo interés en comunidad, es decir, los grupos, como les explicaba recién. Si yo soy informático y me gusta el mundo de la programación, voy a encontrar grupos especializados en lo que es la programación de cierto lenguaje determinado o de otro lenguaje o bien gestiones de proyectos, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo cómo nos va a ir sirviendo de apoyo para ir yendo al día con todas estas actividades. ¿Ya? Se nos van a ofrecer también algunos cursos por ahí también. Hay promociones o sea, promociones, me refiero a promover cierto diplomados, cursos, especializaciones que vamos a ir viendo y nos van a ir apoyando en todo eso. Estoy ocultando aquí la. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que necesito para crear mi perfil primero en LinkedIn? Lo que debo tener es bien claro, mi información personal, obviamente, ¿cierto? Contar con una foto de buena calidad. Tomemos en cuenta que esto es igual que tu currículum que envías tú a una empresa determinada vía correo, vía papel, que debe tener tu foto para que la gente de primera instancia te conozca, ¿ya? Como le dice, foto de buena calidad, no solamente de que sea de alta cantidad de píxeles y todo el asunto, sino que tenga que ver con el ámbito de lo que va a realizar. Ya si va a realizar, no sé, un ámbito de gestiones, se recomienda a lo mejor una foto donde salgas con cómo sale ahí el personaje, con una chaqueta, una camisa, a lo mejor ya no se usa tanto corbata, pero sí una camisa, una chaqueta, que se vea ordenado, ¿cierto? Si no sé, pues si va a publicar algo para solicitar empleo de algo determinado, según lo que más o menos va al estilo del empleo. Ya, un encabezado, ¿cierto? O información que sea atractiva y descriptiva, es decir, yo soy tal persona, soy, en este caso, por ejemplo, Luis Godoy, gestor de proyectos, me he dedicado a eso, ¿ya? Pero no más allá que algo corto y conciso. Ya, el resumen de las habilidades y metas. Por ejemplo, en este caso aquí, dice que él se llama Javier Palacio, paisajista, diseña exteriores a medida. Es decir, él me puede, ahí ya sabemos, leyendo esa parte, leyemos que él puede, de cierta manera, organizarme a lo mejor el jardín, el patio, o dependiendo si es una empresa, me puede organizar algún tipo de arreglo que quiera hacer para que llame la atención a la gente cuando yo le invito a alguna reunión o algo, o para hacer un ambiente de trabajo gratis, ¿ya? Detalles de la experiencia laboral. Ahí dice que ha aportado soluciones definitivas a través del diseño útil, ¿cierto? Eso después lo vamos a ir detallando quizá un poco más abajo, ¿ya? Entonces, como bien les decía, va a ir la foto, una foto formal en este caso, ya, porque vamos a ver qué es lo que es. El nombre completo es muy importante también, que vaya el nombre completo de la persona. No sé, vamos a poner Nelson o Juanito o Pedro, si no va el nombre completo. Al menos debería ir el nombre y los dos apellidos, ¿ya? Entonces aquí se puede, como dice acá, se puede agregar un cargo lo que motiva a ser, ¿cierto? Que una persona que es motivada, fideliza a los empleados ¿cómo se llama? En su técnica es paisajista, diseñador de exterior a medidas, product manager o scrum master. En este caso, es como lo que le estoy mencionando, es lo que puede ir en el currículum según tu experiencia. ¿Ya? Entonces después viene el quinto punto donde dice explicar de ti qué es lo que explicas de ti y cuáles son tus intereses. ¿Ya? ¿Quién soy yo?
De manera corta también, de poner ahí, soy Luis, no sé, en el caso me pondría, soy Luis Godoy, una persona tranquila, y mis intereses son posicionarme en la parte informática en una empresa para aceptar gestiones de los proyectos que quiera llevar adelante y tener un buen final en cada uno de los que queramos realizar. Ya, al menos esos serían unos intereses de una persona. En el caso de ustedes, vayan pensando más o menos qué es lo que, qué, a qué se dedican, ¿cierto? Y cuál es, qué es lo que quieren llegar a hacer. Es muy importante eso, que especifiquen qué es lo que quieren llegar a hacer. Ya, les va a servir tanto a ustedes para mostrarse a la persona y no estar después más adelante perdiendo tiempo en lo que se llaman las entrevistas falsas, que son entrevistas, realmente son entrevistas, pero que al final no nos llevaron a nada porque no iban donde orientada donde necesitaban la persona o no iban orientada a mi interés. ¿Ya? Lo importante es destacar mediante documentos o imágenes, ¿cierto? ¿Cuáles han sido mis logros? ¿Ya? O mis postgrados, posttítulos que pueda tener, o post estudios, ¿cierto? Es decir, en el caso, por ejemplo, de un diseñador gráfico, poner ahí mi título de diseñador gráfico, ¿ya? Y si es que tuve algún posgrado después de eso. No sé en este caso cómo se podrá llamar, pongámosle a lo mejor ya diseño gráfico y un posgrado en lo que es digitalización de imágenes. Ya, entonces ahí también es bueno y nos permite esta herramienta poner de cierta manera la imagen del certificado para que lo puedan ir validando las personas que nos vayan viendo. Ya, entonces todo esto nos va a ir sirviendo para que la persona cuando vea nuestro currículum diga, ah, mira, esta persona no sirve. Ya. Ojo, que también esto no es necesariamente que nosotros queramos postular a un trabajo, sino también nos va a ayudar a que alguna persona que esté buscando posicionar a alguien en su empresa, diga, mira, hoy, mira, navegando aquí me topé justo con una persona, mira, a lo mejor nos sirve para tal cosa y ya, ofrezcámosle algo, ya, no necesariamente va a ser solo para andar, ay, que necesito pega y lo busco. No, sino también puede ser que alguna persona que ande buscando vea su currículum y les pueda ofrecer algo mejor de lo que están o al menos tratar de competir con lo que están, en lo que puedan estar ejerciendo en ese momento. ¿Ya? Como recomendación, siempre es importante que ustedes pongan, chiquillos, dónde realizaron su práctica profesional. ¿Ya? Poner dónde iniciaron su mundo laboral o su mundo profesional en este caso. ¿Ya? Si le hicieron en una empresa X determinada, poner, se realizaron labores de práctica profesional tanto y poner lo más principal solamente, ya, de las actividades principales que realizaron ahí. No especificarse tanto en el momento, pero sí algo corto, pero bien conciso. ¿Ya? Y después ir poniendo en orden, ¿cierto? En orden cronológico, los siguientes trabajos que han tenido. ¿Ya? De cierta manera, tú tienes la posibilidad también de ordenar de qué trabajo estás desde atrás, por decirlo, de atrás hacia adelante. Entonces puedes poner la práctica profesional arriba de lo principal. Y después de los últimos trabajos que has tenido hacia atrás. ¿Ya? Más o menos esa es como la idea de llevar el orden en un currículum, determinando siempre las actividades más importantes que realizaste. ¿Ya? Cosa que también la persona que va a ver tu currículum vea sea llamativo para él y no ver un texto de un libro gigante y eso lo hace que en este caso los reclutadores generalmente pierdan el interés por ese currículum. ¿Ya? Los reclutadores siempre andan buscando generalmente como los puntos concisos, es decir, en este caso, por ejemplo, aquí dice ayudante base de datos, donde en Duoc UC por un tiempo determinado de casi 2 años, 10 meses. En este caso,
Esa información tú ingresas cuando empezaste, cuando terminaste y el cálculo te lo realiza solo los sistemas, obviamente. ¿Ya? Ya, es importante también poner los estudios que han tenido, desde el más importante, desde el más relevante hacia el menos relevante. ¿Ya? Ojo, es importante, muchas personas estudian primeramente algo técnico, ¿cierto? Después algo intermedio, después como algo profesional. En este caso, según mi experiencia y lo que me ha dado resultado, es poner generalmente el estudio principal solamente, o sea, el título en este caso, no el estudio, disculpen, el título. ¿Ya? Ingeniero tanto, tanto, pero no hay personas que ponen, no sé, por ejemplo, sacaron la ingeniería de ejecución, ponen ingeniería de ejecución en tanto, ingeniería civil en tanto, técnico en tanto, siendo que es todo del mismo ámbito. Lo importante ahí en este caso sería poner solamente el como el más potente, el subtítulo más potente. ¿Ya? Y después con la experiencia o en la entrevista, destacar que ustedes han pasado por distintos tipos o distintos tipos, han ido escalando, propiamente tal, por darle un nombre. ¿Ya? También pueden insertar lo que son las licencias y certificaciones, ¿cierto? Que son cada curso que tú hagas en línea, sobre todo lo que es en Google o Microsoft, te envían como una insignia, ¿cierto? Te envían tu certificado y a su vez vas teniendo como insignia. Entonces, tú, por ejemplo, en Google, si eres programador en Python, te mandan un archivito que equivale a tu insignia y después tú sacas otra insignia y vas juntando varias insignias o varias, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Varias estampillas. Ya, eso va a ir dependiendo de cada empresa en realidad. Ya, entonces después finalmente van a agregar lo que son los conocimientos y aptitudes que los contactos puedan validar. ¿Cierto? Por ejemplo, acá, como un ejemplo tenemos, inteligencia empresarial validada por dos compañeros de Duoc UC. Y te va a decir que aparte tiene 16 validaciones más. ¿Ya? Es decir, que son de personas de tu ambiente, pero que no son como directas. Eso, acá el LinkedIn te relaciona directamente con el mundo donde tú estás llevando a cabo tu ambiente laboral o profesional. ¿Ya? Entonces, después tienes que eres experto en Microsoft Office, te lo han validado tres compañeros de Duoc, más 20 validaciones más de otras personas. Entonces, acá también te va especificando. En el caso de que tienes el aptitud o conocimientos de Oracle, cuatro personas te validaron de Duoc, pero acá te hace la diferencia que ya aquí una persona, en los últimos 6 meses recién te ha validado una persona. Ya significa que no muchas personas te tienen validado en lo que es tu aptitud. Ya es importante poner eso, chiquillos, porque tú puedes poner todas tus aptitudes, no solamente tres, aquí tú puedes poner muchas más. Entonces, si te destacas en varias cosas, es importante ponerlas. Y también es importante eso, de armar tu red para que varias personas vayan validando tus conocimientos, tu aptitudes, tus cualidades también, incluso puedes poner, ¿ya? Ahí tienen que ir mirando su ¿cómo se llama? Ahí tienen que ir mirando su aptitud y conocimiento. ¿Ya? Entonces, como resúmenes, ¿cierto? O recomendaciones que les puedo dejar, chiquillos, mantengan siempre el perfil actualizado. Es decir, si trabajé de paisajista, pero me cambié a otro tema, actualizarlo, no dejarlo ahí. Tratar de mantener así como mantienen actualizado el Facebook, mantener LinkedIn también actualizado les va a servir de gran manera. ¿Ya? Destaquen sus logros, ¿cierto? Es decir, o voluntariado, ya significa que destaquen, por ejemplo, trabajé en la empresa, ya, en un banco.
Banco Estado, ya, llevando una campaña de promoción o una campaña de comercial, ¿cierto? De la tarjeta, la cuenta RUT que están vilipendiada. ¿Ya? Entonces ahí ustedes ponen, no, no, yo hice o trabajé en el marketing de la tarjeta cuenta RUT para los comerciales o los distintos tipos de comerciales que llevan o que se implementaron en televisión durante el periodo de enero 2013, o sea, 2023 a abril del 2023. ¿Ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las personas de marketing, les va a venir a la cabeza, oye, sí, mira, ¿te acuerdas tal fecha? Sí, ya, ¿qué opinas tú de ese comercial? No, era re malo, entonces, o era muy bueno, entonces ya, sí, esta es la persona que buscamos, y o también te va a decir, no, era muy malo, pero había algo que tenía ese comercial, ¿ya? Tienen, de cierta manera, también ahí recomendaciones, si tienen alguna persona que trabajó con ustedes o algo así, también le puede, esta persona puede ir dejándole en su currículum recomendaciones, ¿cierto? De cómo son ustedes laboralmente. Entonces le va a dejar ahí las recomendaciones. ¿Ya? Es importante, y aquí viene lo que les decía delante, compartir contenido del interés de ustedes. Si en el caso del mundo informático, por ejemplo, hoy, mira, salió Windows, Microsoft, perdón, ya está en su versión de Windows 11 y está, mira, encontré este artículo y ustedes pueden poner solamente el artículo y no tienen para qué estar redactando ni nada y ponen el artículo de la actualización que se agregó tal cosa y después, no sé, mira, Microsoft está anunciando que va a tirar su Windows Server y van manteniendo informado. Esto le da una buena mirada a la persona que está reclutando, ya que también se ve que son capaces de poder ir mirando más allá, ¿cierto? Si van mirando más allá, ¿cierto? Y manteniéndose actualizado en el tema, sobre todo, como les decía, la parte tecnológica, ya no solamente hablando de la parte de informática, sino hablando de la parte, por ejemplo, de los diseñadores gráficos, de todo, es sumamente importante mantenerse actualizado con los sistemas que van utilizando para poder ir generando nuevo valor para ir generando nuevos valores en su currículum. ¿Ya? Y lo principalmente es generar networking, es decir, ¿a qué va orientado el networking? A las redes de trabajo. ¿Ya? Es decir, ir conociendo personas y manteniéndose al día con sus datos de interés a través de las publicaciones que van insertando otras personas. ¿Ya? Eso y mantener una red de contactos laborales, profesionales, como les digo, les va a ayudar mucho a mantenerse al día qué es lo que está pasando en el ambiente. ¿Ya? Antiguamente esto se llevaba prácticamente conversando persona a persona, pero era un proceso demasiado lento y largo. Entonces hoy en día la actualización de tu rama, de tu ambiente laboral, va a ser tan rápido que tú, no sé, lo que cambie en una semana, tú en la misma semana vas a estar actualizado totalmente. ¿Ya? Eso es como lo que les puedo destacar a grandes rasgos, ¿cierto? De lo que es LinkedIn o cómo hacer su currículum o qué es lo que debiera llevar su currículum en LinkedIn. ¿Ya? Entonces, resumen, su información actualizada, ¿cierto? Ir destacando constantemente sus logros y su foto de perfil también. La idea es también mantenerla actualizada y irla actualizando. ¿Ya? Porque si ven de repente una persona a lo mejor de cierta forma, después llega a la entrevista a otra persona y dice, oye, pero no era la persona que vimos en tal parte. O a su vez también la persona, si ve de cierta manera, te ve en una foto en un momento, después más adelante te va a ver en otro y dice, mira, la persona está evolucionando, aquí hay algo que lo ha llevado a hacer y se nota que va evolucionando y va siendo un mejor profesional. ¿Ya? Bueno.
Nuestra organización, chiquillo, es una organización, como dijo Cindy al principio, una TEC, ¿cierto? Que imparte cursos de certificaciones nacionales e internacionales, ¿cierto? La idea es que lleven un autoaprendizaje y un curso SEMS. Ya, o sea, hacemos cursos a través de SEMS, eso era. Ya, entonces, como TEC, ya. Lo principal para nosotros, para poder ir cambiando, es que la educación es lo que nos va a llevar a ir evolucionando. Como el ir sabiendo es lo que nos va a llevar a evolucionar. El ir actualizándote, el ir más allá, pero siempre, siempre como le digo, por el lado estudio. Eso es lo que tenemos, ¿ya? Lo que podemos apoyar. Ya, entonces eso sería más que nada, chicos. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas, consultas, para ir respondiendo. Cris, títulos profesionales, posgrado, máster, doctorado, etcétera. Eso nos referíamos con los tipos de títulos. Bueno, quería aprovechar, obviamente agradecer a Luis por participar y dar esta tan importante y valiosa información para saber todo el manejo de networking. No sé si existe alguna otra pregunta que exista en el chat, cosa que aprovechemos de poder tener mayor conocimiento al respecto. Ariel tiene una pregunta. ¿Cómo inserto una insignia en LinkedIn? No, no sé igual si me puedes comentar cómo. ¿Qué es una insignia? Porque personalmente no lo sé y puede existir que alguien en el chat tampoco lo conozca. Entonces, por Ya, ahí. como te decía adelante, una insignia es como, a ver, es como un diplomado, ¿ya? Que tú realizas algún estudio, no sé, por ejemplo, alguna especificación o alguna especialización en tu rama, ¿ya? Hay empresas en que, por ejemplo, te dan la manera de cómo aprobar tu curso o decir si lo realizó es un archivo que es una insignia, que se le llama insignia, ¿cierto? Que tiene cierto valor laboral y profesional. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como te explicaba antes, en el caso del mundo informático, de la programación, tú haces un curso en Microsoft de base de datos SQL, ¿cierto? Microsoft te asigna de cierta manera un archivito, una imagen, y te dice, ya, esta es tu insignia. Y tú después, más adelante, eso lo puedes insertar en tu currículum y la persona, en este caso tu par, que te va a entrevistar, sabe que que tú estás con esa insignia. Entonces no es un título, en este caso un cartón grande que te dan, sino es como el equivalente hoy en día al diploma de que hiciste un curso. ¿Ya? Y en el caso de LinkedIn, ahí como mostrábamos, mira, déjame volver a la imagen atrás. Te permite subir ese archivo. ¿Ya? Te permite mostrar la credencial o subir la credencial que te entrega en este caso la empresa. Perfecto. Camilo también tiene una pregunta que dice así: ¿todos los títulos tienen la misma validez? Y si no es así, ¿hay títulos que debería ignorar? A ver, ¿dónde? Espérame, déjame ver. Mira, generalmente, si tienes muchos títulos, ya, o sea, la idea es siempre tener todos los títulos, no deberías ignorar ningún título, ¿ya? Si tienes varios títulos, no, pero sí, según dónde vayas o a dónde quieras apuntar a encontrar trabajo, es la importancia en que los debas colocar, ¿ya? Lo ideal es siempre poner todos los títulos. Ningún título es menos válido o más válido. ¿Ya? Pero de mi parte yo no lo ignoraría. Los pondría todos, pero sí en un orden determinado, cosa que en el caso del reclutador o la persona que te va a entrevistar
vea siempre primero el más relevante o el que está apuntando hacia ese trabajo. Los demás van siendo como menos énfasis solamente. También Sergio nos comenta que por interno nos llegaron varias preguntas relacionadas a esta versión gratuita de LinkedIn y su versión pagada. ¿Hay mucha Ya. diferencia? ¿Hay un rubro que es más relevante a pagar? No sé si nos Sí, puedes mira, contar un poco al respecto. la versión gratuita es una versión que tiene bastantes limitantes, ya, pero no en lo que es la generación del currículum, sino a lo mejor en cuanto, por ejemplo, a buscar empleos como más relevantes, ¿cierto? A tener quizás contacto más directo con la, en este caso, con el reclutador, por ejemplo. Ya hay algunas empresas que, o sea, no empresas, sino en la versión gratuita, ¿cierto? De LinkedIn, tú buscas empleo y envías tu currículum y ahí tienes que esperar. En la versión pagada, ¿cierto? Una de las diferencias es que tú envías el currículum, pero tienes contacto directo a su vez inmediatamente con el reclutador. Entonces, le puedes hacer ciertas consultas más específicas sobre tu interés del trabajo. Ya también te permite lo que es la generación de más, ¿cómo se llama? Más notas que tú puedas realizar, más publicaciones. ¿Ya? Pero la diferencia en realidad no es para alguien que vaya a empezar a utilizar LinkedIn, no es tanta en el momento. Después tú te vas a dar cuenta de todas las actividades que puedes ir realizando al interior y según tu necesidad, porque a lo mejor tu necesidad te dice que es gratis, no necesitas más. ¿Hay algún rubro en específico que me convenga más pagar por este LinkedIn Premium o es algo transversal, indiferente de No, el algo rubro? transversal. Perfecto. No hay. No es algo que un rubro específico vaya a solicitarte. Ser pagado o no ser pagado. Más que nada va en la contactabilidad que puedas tener o la rapidez en que pueda llegar tu currículum en eso. O las prioridades, porque también internamente te va dando ciertas prioridades al llegar ante el reclutador. ¿Ya? Cris nos pregunta también, él realizó un curso en Excel y obtuvo un certificado. Ese funciona. Yo sé que en general el tema de las certificaciones a la gente le genera dudas, entonces no sé si tú nos puedes clarificar al respecto un poco de ese panorama. A ver, dice, realizó el concurso en Excel, ¿cierto? Y obtuvo un certificado. Pero, mira, generalmente el certificado depende de dónde lo hayas sacado. Si es una institución, pongámosle por así como bien característico, o bien, si es una institución seria o no. Ahí va a depender dónde obtuviste el certificado. Generalmente en Microsoft, se destacan, ¿cierto? Porque las empresas que imparten estas certificaciones llevan un número de partner que le llaman. Ya, es como cuando tú compras también, en el caso algún, no sé si alguien ha comprado también licencias de Windows, también llevan un número que le dicen el partner. Entonces, con ese número, Microsoft certifica de cierta manera que esa institución está apta para impartir los cursos, en este caso, por ejemplo, de Excel. ¿Cierto? También tiene que haber ahí en este caso verificar que la institución que está impartiéndote esta certificación esté como, por dar tu nombre, inscrita en Microsoft, que esté validada por Microsoft. ¿Ya? Estupendo. Esperamos que ahí la duda Entonces, haya quedado resuelta. cualquier cosa, pregunte, ¿no? Otra pregunta muy relevante y sin duda muy pertinente, sobre todo los estudiantes DUOC, pero esto es por el tema de los números y números, los módulos y el número de asignaturas. Dice, sobre las certificaciones que da DUOC por pasar algunos módulos, número de asignaturas, ¿eso se puede agregar al perfil de LinkedIn? Estoy hablando de la asignatura. Si Duoc te da el... O Te sea, tú lo comento puedes... ¿Mm?
Resulta que Duoc, por cumplir ciertas asignaturas o algunos módulos, entrega unos certificados que se pueden bajar desde el portal de certificados, detalle. Entonces, eso se pueden añadir eventualmente a LinkedIn sin Sí, ningún problema y son sí. varios. Eso lo inserta acá, miren, déjame ver, les mostré. Aquí, en las certificaciones y licencias, aquí tú las puedes ir subiendo. Las puedes ir subiendo. Ya, entonces, si en este caso, como Duoc cuando tú pasas ciertos módulos, da esas certificaciones, son, bueno, en este caso estamos con. ¿Para qué vamos a decir más? Estamos hablando de Duoc. La certificación es totalmente válida y entonces, como te da ese certificado, tú lo puedes subir al LinkedIn. Te van a ser de gran apoyo porque no todas las instituciones, chiquillos, tienen este tipo como de certificaciones intermedias. Tú solamente en las otras instituciones tú empiezas. Y a no ser que sea algo profesional, hablando de una ingeniería, tú ingresas, puedes obtener a lo más un técnico intermedio y después la ingeniería. Pero certificaciones intermedias no tiene. Lo desconozco realmente si a lo mejor en INACAP ocurre lo mismo. Ya no, ahí no te podría decir que son como los dos grandes institutos que hay hoy en día. Pero yo en varios otros institutos he hecho clases y no tienen este tipo de certificaciones. Pero sí te sirven. Te van a servir Perfecto. de gran ayuda más adelante. Disculpa. No, no, Claudia no. Lagada comenta, ella es, o sea, comenta el caso de alguien que es recientemente egresado de su carrera. Recomendaciones óptimas para comenzar en su perfil de LinkedIn, además del lugar de práctica que sean puntos relevantes. Bueno, en este caso, como estábamos recién hablando, chiquillos, la certificación es intermedia. Importante poner la certificación intermedia. Poner quizá en el caso cuando estás recién empezando, ¿qué es lo que hiciste como proyecto de título? ¿Cierto? ¿Cuál fue tu actividad que realizaste ahí? Tu portafolio también presentarlo. En este caso, una recomendación bastante buena porque la persona si tú presentas este portafolio, la persona va a ver tu aptitud en el momento de lo que está inicializándote. Entonces te puede decir, sí, sabes que tú vas por un buen camino, no, tú lo que tienes que ver es esto otro. ¿Qué más puedes poner en este caso, como estás comenzando recién? ¿Alguna asignatura, ponerla como fortaleza? Ya, por ejemplo, si te gustó mucho lo que es, a ver, voy a hablar yo dentro de mi mundo, si te gustó mucho lo que es el base de datos, hacerle mucho hincapié a que tuviste horas de base de datos, que aprendiste, no sé, pues aprendiste SQL Server por el lado de Microsoft y base de datos por el otro lado de Oracle, ¿cierto? Que hiciste administración y todo eso. Esas cosas para una persona que va a salir al mundo, en este caso el reclutador, en este caso un junior, una persona junior en el tema, le va a servir mucho también poner esas características. Pero eso lo debes poner tanto, no en lo que es certificaciones, yo lo pondría en la parte de las aptitudes de la persona. En la aptitud y conocimiento de la persona. Ahí le haría más, quizá un poquito más de hincapié. Perfecto. Otra pregunta de Nicole. Si tengo una carrera incompleta, además de tener el título en otra área, ¿es válido ponerlo igual? Es válido. Sí, también es válido. Si tienes el título, o sea, siempre es bueno poner que tú tienes conocimiento en algo, ¿cierto? A lo mejor puedes poner que no has terminado esa carrera, pero vuelvo a insistir, está la parte de la aptitud y conocimientos. Ya, también es válido ponerlo ahí, es eso mismo. Está, obviamente la importancia también poner que tiene una carrera intermedia, sea el motivo por lo que sea que la tenga intermedia, siempre es bueno poner que está ahí, porque la persona que te va a reclutar también va a estar al tanto de que tiene aptitudes para otras cosas.
Perfecto. Cristian, retoma un poquito esas preguntas acerca de Excel y ya con esta vamos a dar el cierre. Y comenta que lo obtuvo en una biblioteca y el certificado cuenta con la firma de un alcalde. Nuevamente, ¿sigue siendo igual de válido? O sea, eso de cierta medida te lo puede tomar el reclutador como lo válido, no, legalmente o oficialmente, no todos los títulos tienen como la misma validez. En este caso, por ejemplo, lo que es del Excel y lo que es Microsoft son cursos, son especializaciones, entonces, de cierta manera te sirve todo, ¿cómo se llama? El poder insertarlo. En este caso, como lo obtiene a través de una municipalidad, es válido, es validable de cierta manera. Ya, ahora, no es lo mismo poner que hoy obtuve un título, o sea, obtuve una certificación, un curso, ¿cierto? En el instituto Pepito 2. A poner, oye, yo tuve una certificación o tuve algo a través de un curso especialista a través de la municipalidad y cuenta con la y te das cuenta porque tiene un respaldo de una institución, en este caso gubernamental. En el otro caso que di al principio no, pero ¿quién los conoce a ellos? Y es lo que voy a lo que delante una consulta ahí también hicieron. Validar antes de validar que ese instituto que como que hoy viene quizás de dónde apareció tenga alguna validación de, no sé, de Microsoft, de Google o algo así. Y yo sé que había dicho que esta era la última pregunta, pero Michael comentó algo que sin duda es muy relevante, que son estas certificaciones de curso a través de plataformas como Domestika. ¿Estos son igual de válidos que los cursos realizados en algún centro educacional? A ver, desconozco esa plataforma, ¿para qué te voy a...? No la he escuchado. Si te dan ellos, como volvemos a lo mismo, la certificación de cierta manera de esos cursos, ¿tienen alguna validación? Porque, por ejemplo, hay otras que, no me acuerdo el nombre, pero que, por ejemplo, tú... Dice, vamos a impartir el curso de Google Workspace o el curso de Google Workspace, ¿cierto? Tenemos este curso, pero de cierta manera tiene un link directo que te lleva al contenido, pero te lo lleva al contenido de Google y Google en ese momento te hace como la validación y dice, sí, o sale una insignia, una medallita, si sí, la empresa está validada por nosotros para entregar este curso. ¿Ya? Entonces, en general, es muy importante tener en cuenta las validaciones y certificaciones que por lo general se encuentran en la misma página y que se puede consultar y cruzar información entre las plataformas. Claro, si por ejemplo, como recomendación, si tú ves que vas a o quieres tomar una certificación, un curso de Excel, anda o ve de cierta manera en Microsoft o le solicita en este caso a quien te va a enviar, oye, pero ustedes tienen algún tipo de certificación. Hay empresas que a lo mejor, por la antigüedad, pero tienen un certificado enmarcado de alguna manera, oye, nosotros, mira, estamos validados y ahí sale, ahí, aquí está, aquí dice que... ¿Y dónde puedes validar que realmente estamos autorizados por Microsoft a impartir el curso de tal cosa? Generalmente, Microsoft va dando las certificaciones en relación a las versiones, por ejemplo, de Office, ¿cierto? Te dice ya, ¿usted qué es lo que va a hacer? Certificación de Office, vamos a empezar, 2016. Ya listo, 2016. Y después dice, después Microsoft sacó la validación de, o sacó la versión de Office 2019. La empresa que le dio la 2016 no puede decir, oye, nosotros estamos validados para seguir como actualizando, que las diferencias son muy pocas entre las versiones una y otra, sino de repente son hasta visual solamente.
Pero ¿qué pasa? Que la certificación de esa empresa que tomó en 2016 no le sirve para el 2019. Tiene que hacer todo el proceso para volver a validarse en la versión que va correspondiente. En este caso ya incluso vamos en el 2021 para las versiones de Office. Luis. Con esto, por supuesto, en primer lugar, agradecer a Luis por su tiempo y disposición para este taller, agradecer la presencia de todos y todas, invitarlos, por supuesto, a que continúen en los talleres, revisen las ofertas laborales, apliquen los consejos que dio Luis, por supuesto, para Mira. gestionar su networking. ¿Ibas a comentar algo? Sí, mira, justo Camilo aquí pone, también existe Udemy, Platzi y Hola Mundo. Mira, Udemy y Platzi yo sé que son empresas que están certificadas por Microsoft o autorizadas por Microsoft al menos y Google para dar o impartir sus cursos, ¿cierto? Ahora, si vamos a algo más. Hay algunas cositas como por ejemplo aprenda a programar en tal cosa. Hay certificaciones que no tienen como el apoyo de una empresa que se dedica a eso determinadamente. Hay que empezar como también a averiguar, oye, ¿en base a qué me pueden dar ese título? ¿En dónde también tengo yo que darme ese trabajo de decir, voy a hacer este curso, dónde lo puedo validar? ¿O cómo un trabajo me puede validar ese curso a mí? Hay empresas que dicen, mira, haz el curso en tal lado, aunque y si te va bien ahí, tráeme el certificado. Y para en este caso la empresa es válido. Para otra empresa no es así, no puede que no sea válido. También hay que ir preguntando y viendo dónde puedo validar yo esas certificaciones. Y ya con ese pro tip de networking y de certificación, le damos la finalización oficial. Gracias a todos y todas por participar. Muy importante, se me olvidó lo que dijo Luis de este punto de certificación. Lo pueden encontrar este taller que se va a subir a nuestras redes sociales de Duoc Laboral. Y mil gracias a todos por participar. Participen en el resto de talleres y que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Bárbara. Gracias.